Una tentación más grave que los fantasmas del siglo XIX recorre la historia, la filosofía y la ciencia. Esta tentación ambiciona relativizar todas las categorías del conocimiento, los sistemas, los metarrelatos y las certezas mínimas de la cultura occidental. Aunado a esto, en nuestra época pareciera que solo importa la felicidad en su sentido más frívolo y banal. Ya no interesa la belleza y mucho menos la devaluada verdad. Es en este clima cultural extraño y posmoderno que la escritora Dorelia Barahona publica su libro Cartografías de la Belleza, ensayos sobre estética, invención y neuroestética, publicado por la editorial de la UNED. Estamos en el Hotel Aranjuez con Dorelia Barahona en la presentación del libro Cartografías de la Belleza. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Punto y Coma. Encantada de estar aquí siempre con ustedes. Dorelia, cuéntenos un poquito acerca de usted y de su trayectoria como escritora. Me encantaría que habláramos un poco acerca de su papá, de Luis Barahona, porque sabemos que él estuvo encargado de la Cátedra de Estética de la Escuela de Filosofía en la UCR. Y quisiéramos saber si eso también influyó en usted para hablar, bueno, de filosofía y también de estética. Sí, claro que sí. Yo me siento muy, muy orgullosa de ser hija de Luis Barahona, filósofo. Y que la vida me haya puesto en este lugar también es de alguna forma como verificar un continuo que había de intereses intelectuales que mi papá me pasó a mí y a otros hermanos, ¿verdad? También. Ese gusto por los libros, por la intelectualidad, por reconstruir modelos teóricos y escribir sobre ellos, es algo que efectivamente yo desde chiquitita, yo me crié en la biblioteca a la par con mi papá y me dejaba estar ahí escribiendo y él estaba leyendo. Entonces, es algo que traigo desde la infancia, sí. La gran herencia familiar. Exacto. Retomemos ahora el libro. Cuéntenos un poquito acerca de dónde nace, cuál fue la inspiración, la motivación. Bueno, cuando yo estudiaba la maestría en artes en la UCR, me di cuenta de que había un vacío muy grande entre los mismos artistas sobre por qué hacen lo que hacen. La teoría misma, la conceptualización del arte. De hecho, hay muchos creadores, sea pintores, escultores, que si uno les pregunta, ellos dicen, yo no sé por qué hago lo que hago, yo solo sé que lo hago y me gusta. Entonces, ese vacío, que yo creo que es parte de un vacío en la malla curricular de las escuelas que enseñan arte, yo dije, no, a mí me interesa llenar este vacío, ¿verdad? Entonces, empezar a hablar de quién es el creador, cuáles son las primeras ideas de ser un creador o creadora. Y ese es el motor y la finalidad de las cartografías de la belleza, que es el recorrido. Por eso se llama cartografía, porque yo trato de hacer no un discurso con una respuesta final, sino como ciertas paraditas en diferentes ejes de acción muy importantes en el proceso creativo. Como por ejemplo, empezar hablando de que en un inicio todas las culturas consideran que el creador es la imitación de un dios, ¿verdad? El que vuelve a crear. Uh-huh. Criaturas, figuras de barro o criaturas en libros, invenciones en personajes, es volver a crear, ¿ves? Y por ahí fue el origen del libro, del ensayo. Dorelia Barahona, escritora nacida en Madrid, se ha dedicado también a la filosofía y las bellas artes. Es una de las escritoras costarricenses más reconocidas. Sus obras han aparecido en varias antologías dentro y fuera de Costa Rica. Colabora en periódicos y revistas como ensayista y articulista, es guionista de televisión y directora de talleres de narrativa. Obtuvo el prestigioso Premio Juan Rulfo de novela en 1989 y el Premio Universidad de Costa Rica de poesía en 1992. El título nos dirige a Cartografía de la Belleza. Es decir, va a tratar únicamente esa categoría. Ahí esa categoría, ella un poco la desarrolla históricamente. Hay una profusión de autores que comienzan desde Grecia
y que terminan hoy en día, y que finalmente estarían todos de acuerdo en que la belleza es sobre todo una simetría, una proporcionalidad, y esa simetría y esa proporcionalidad, el ser humano como tal, de acuerdo a lo que dice la autora, tiene una inclinación. Hay una inclinación que podríamos llamar incluso hasta natural, ¿verdad?, por la belleza. Es a partir del siglo XX que el arte se concibe más que como una realidad, como una vivencia expresiva. A partir de esta concepción es que se puede analizar el proceso creativo por medio del método que aporta la fenomenología del conocimiento, área de la filosofía que permite leer y abordar los contenidos como sucesos, no como casos ni teorías. Las armas de Psique, de Javier Ignacio Guevara. Es un relato de aventuras y un homenaje a los maestros de la novela policíaca. La trama ocurre en un país latinoamericano con la misma problemática social que muchas de nuestras naciones hermanas comparten. Las coordenadas de su ensayo cartográfico nos llevan a explorar los orígenes culturales de la comprensión y percepción de la belleza. A pesar de que la estética no busca ordenar, clasificar o secuenciar el arte, sino vivirlo, comprenderlo, interpretarlo y gozarlo, en el libro Barahona hace una recapitulación panorámica donde abarca desde diferentes registros filosóficos y teóricos los saberes que han conformado a la estética. Desde Platón y Aristóteles al idealismo alemán, el psicoanálisis, la fenomenología y la psiquiatría, hasta completar su mapa con los novedosos aportes realizados por las neurociencias. Hay una gran sección que usted habla de la neuroestética. Háblenos acerca de este concepto y por qué justamente lo indica en el libro. En la actualidad, a partir de las neurociencias y de los aparatos que miden el cerebro y que sacan muchas conclusiones, ¿verdad? Como a partir de los TAC, por ejemplo, los ultrasonidos y la resonancia magnética, se ha podido visualizar qué es lo que le sucede al cerebro cuando observa, experimenta algo bello, primero, y también cuando hace algo bello. Para mí fue un descubrimiento ver que esos mismos datos, que son pruebas materiales, ¿verdad? Ya Aristóteles los apunta como una intuición intelectual filosófica. Y yo, caramba, es que este señor era un genio, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede alguien a nivel intuitivo, en la poética, describir una serie de puntos en el método que él establece en la poética, y ahora resulta que el cerebro los ve muy similares,
¿verdad? Entonces, esa maravilla que tiene la capacidad humana de predecir, ¿verdad?, de intuir certezas, no verdades, certezas científicas, pues es un poco lo que yo elaboro en la parte de la neuroestética. Al utilizar la memoria, los seres humanos recurren tanto al olvido como al recuerdo de lo real. El entretejido resultante es una versión o línea significante con la cual se reinterpreta el mundo. Dentro de este entretejido, los recuerdos emocionales serán aquellos que conmuevan y movilicen las emociones. La modernidad siempre descubre que lo bello no es solo lo armonioso, lo simétrico, sino lo asimétrico, ¿verdad? Kant, por ejemplo, nos dice que el arte también provoca un placer del displacer. Si nosotros pensamos en las modas contemporáneas del cine, ¿verdad? Annabelle, por ejemplo, porque es que vamos a ver ese tipo de películas y después no podemos dormir toda la noche, pero entonces somos masoquistas. Entonces quiere decir que hay un cúmulo de sentimientos que despierta lo estético, que son siempre ambiguos, difíciles de expresar a través del lenguaje. Y por eso es que a la estética siempre le ha costado acceder, digamos, a ser una disciplina plenamente científica, porque todo juicio estético está fundamentado y basado en el sentimiento, en lo que me provoca el objeto. Las emociones siempre han sido objeto de control y también objeto de deseo. Pero bien, las emociones y el poder... el poder provocar en los demás estados emocionales específicos, como la risa o el llanto, que lo pueden hacer los dramaturgos, siempre fueron deseados, ya no por los artistas, pero sí por los publicistas y por los mercadólogos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercadeo lo que trata es de provocar satisfacción, provocar afectos y emociones con esas herramientas. Se dedican a buscar, ya ahora sí se llama la caja negra, el botón de la emocionalidad, que es el botón de compra. En la actualidad, la neuroimaginería y la neuroestética nos ofrecen reglas concurrentes sobre cómo apreciamos la belleza en la materia de nuestros cuerpos, pero esa imagen de lo bello es siempre recuerdo de otros recuerdos editados en un proceso de copy-paste permanente. El cuerpo es el único implicado o testigo de cargo que resume la experiencia del paisaje exterior junto con el paisaje interior, modificándose y adaptándose. Algunas de sus obras publicadas son La Edad del Deseo, colección de poesía en 1996, Noche de Bodas, un libro de cuentos publicado en Buenos Aires en el año 1994, su galardonada novela De qué manera te olvido, publicada en Guatemala en 2004. En 1995, en Madrid, publicó la novela Retrato de mujer en terraza, y esa misma obra la publicó en Costa Rica con la editorial de la UNED en el 2003. La señorita Florencia, otro libro de cuentos, publicado en San José en el año 2003. La novela Los deseos del mundo fue publicada en España por la editorial Alfaguara. En San José publicó su novela La ruta de las esferas en el año 2007. Durante el año 2011, la EUNED publicó su libro de cuento Hotel Alegría. Dorelia Barahona fue merecedora del premio Aportes a la Creatividad y la Excelencia 2006, dado por la empresa privada en Costa Rica al mejor proyecto en el campo del arte. Evaluación de los aprendizajes con apoyo de recursos tecnológicos. Ana Gabriela Bejarano Salazar, Cinia Chacón Ballestero. Evaluación de los aprendizajes con apoyo de recursos tecnológicos,
es una guía pedagógica dirigida a los actuales y futuros profesionales de la educación, con el propósito de que desarrollen procesos de evaluación de los aprendizajes mediante el empleo de tecnologías físicas y digitales. Las autoras parten de la importancia de la evaluación del aprendizaje en combinación con las nuevas tecnologías de la información y plataformas tecnológicas actuales, sin dejar de lado los protocolos físicos de evaluación educativa. La evaluación es imprescindible para el perfeccionamiento de dos procesos, la enseñanza y el aprendizaje, pues sin duda es la práctica específica desde donde se acreditan saberes y se controlan los aprendizajes, así como donde se definen el éxito o el fracaso escolar. Desarrollo y aprendizaje del infante de 0 a 3 años, de Ana Lucía Chávez y Marcela Sanabria. Las estrategias didácticas son una de las dimensiones más importantes para la construcción de procesos de aprendizaje. En este e-book podrá encontrar elementos para la planificación y puesta en práctica de estrategias didácticas dirigidas a niños de 0 a 3 años. Barahona compone un breve tratado de estética con la estructura de un mapa conceptual. Cuando habla de arte, no deja de lado el logos, la emoción y el pathos, ejes esenciales de la teoría estética. La autora inicia su análisis desde la palabra misma, estética, proveniente del vocablo griego aisthesis, que significa sensación, pues es en ella donde se efectúa el cruce entre el pathos y el logos, que producen la comprensión, centro neurálgico de toda episteme y de todo conocimiento. Conocer, percibir, sentir e interpretar involucra todo el ser humano, todo su cuerpo. Por esta razón, una de las novedades del texto va a ser la incorporación de las nuevas corrientes de análisis impulsadas desde la neuroestética. Le tenemos una sorpresa y es que estuvimos hablando con Roberto Castillo, quien le tiene unas preguntas. Vamos a observar a ver qué dice. Hay varias cosas del libro de Dorelia que plantean inquietudes. Yo le quisiera preguntar a Dorelia cómo podría ella establecer el puente, digamos, entre una neuroestética y una estética que estaría dentro del campo de la cultura, como dirían los historicistas, en el campo de las ciencias del espíritu. Porque la visión científica me dice qué partes del cerebro funcionan cuando un ser humano está frente a una obra de arte, por ejemplo. Pero no me dice por qué esa obra de arte me produce ese sentimiento, ese recuerdo, esa emoción, esa pasión. La respuesta a la primera pregunta es una respuesta que estoy elaborando y sigo elaborando. Cuando yo estaba escribiendo el ensayo, escogí el método fenoménico porque la fenomenología me da la posibilidad de hablar del arte desde una perspectiva de lo que sucede, el fenómeno que aparece, lo que puedo percibir como un fenómeno. Eso es, no estoy hablando de sentencias, porque como dije anteriormente, el arte es, habla de cómos, habla de temporalidad, y eso es la fenomenología, ¿verdad? Entonces, tal vez así pueda yo salvar esa diferencia de la filosofía versión cultural, estudios culturales de la estética, y la neuroestética, que son estudios descriptivos de lo que sucede en el cerebro. El análisis del posthumanismo es claro cuando propone que lo bello no será ya un gran ideal a seguir en las fábricas distribuidas por el mundo. ¿El cuerpo será por lo tanto una idea a pedido de nuestro sí mismo? ¿Otra invención moldeada por el uso de la vida? Es válida la pregunta que nos hacemos, sobre todo en lo que se refiere a las metáforas entre creación, mímesis e identidad, ya que no sabemos con certeza si seguirán los mismos derroteros demarcando los límites de la materia empírica y de nuestros paisajes.
estos nuevos alcances implicarán un gran cambio, no solo en la producción, en la industria y en la economía, sino además en la manera en que nos hemos venido relacionando con este antiguo interior del forro de la piel, que cada día, como vemos, es menos interior, menos fragmento oculto y desconocido por sus propios dueños. Cada día es más un sistema de información por hacer, basado no en tópicos ideales de belleza, sino en ideas y valores canalizados y producidos en redes y microsistemas subidos a la nube. El arte para ella ciertamente es restaurador, ella emplea esa palabra, es decir, el arte siempre es necesario para el ser humano y además lo protege de todos esos estereotipos del marketing, de la cultura de masas, etc. Porque el arte es genuino. La cultura de masas fundamentalmente lo que le interesa es vender el éxito, ¿verdad? Y no le interesa la calidad de la obra como tal. Entonces, yo quisiera que ella desarrollara ese tema. ¿Cómo ve ella que el arte puede ciertamente enfrentarse a la cultura de masas? Yo creo que respetando, mi respuesta va por ahí, respetando el espacio vital, primordial del ser humano en su relación con la naturaleza. Es de alguna manera rescatar el antiguo método científico en que yo observo la realidad, apunto las características de la realidad, las tamizo con mi identidad y de ahí saco, extraigo lo que considero que me hace mejor. Y eso es lo que hace también el arte, solo que se nos olvida y pensamos que solo lo hace el método científico, pero el arte tiene su método. Claro. Dorelia, para nosotros es un placer haberla tenido acá en el programa. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, encantada. Para contener de alguna forma el vendaval irracional del contexto millennial, el libro de Barahona, concebido para sus clases universitarias, dibuja un mapa que va bifurcándose en lugares y regiones, para recordarnos que el arte no solo se percibe, también se crea con la mirada de los y las espectadoras. Una forma de conocimiento que se extiende hasta la emocionalidad. Escribe: el nuevo paisaje está siempre en construcción desde una mente que habita en este topos o región de la materia biológica llamada cuerpo. Leer y viajar por las cartografías de la belleza es precisamente un mapa que nos orienta, nos conduce por un territorio y nos lleva a preguntarnos por las condiciones del pathos actual, el estado actual de la episteme y sus herramientas para la comprensión y percepción de las bellas artes en general. Puedes adquirir estos y otros libros del catálogo de la EUNED en las librerías de la UNED, ubicadas en Sabanilla, Heredia, Cartago, Cañas, Nicoya, Turrialba, Puriscal, Santa Cruz, Liberia y Palmares. Y si no querés salir de casa, visita la librería virtual. Se hacen envíos a cualquier parte del país. Más información en editorial.uned.ac.cr. Nuestros libros tienen la palabra.